Reportar desde las soluciones en lugar de hacerlo desde los problemas demostró ser efectivo para Andrés y Desiré. Ambos lideran el otro país, un medio digital independiente de Paraguay enfocado en el periodismo de soluciones. La gente está como muy saturada de noticias que hablan de crímenes, de corrupción y, bueno, sin querer evitar eh, nombrar la realidad, queremos contar desde la esperanza, haciendo visibles historias de gente que. Sí está trabajando. Como ellos, son miles los medios que han optado por este modelo de periodismo en todo el mundo, en parte según expertos como respuesta a una demanda social donde las audiencias están cada vez más desconectadas de las noticias y donde la confianza en los medios está en crisis. Cada vez que se pueda ayudar a las personas a tener esperanza y ayudar a restaurar la confianza en el periodismo, ¿cierto? Confiar en las noticias y eso ayuda a las personas a estar más dispuestas a escuchar las noticias. Eso crea consumidores de noticias más informados que pueden utilizar mejor el pensamiento crítico. Desde la creación de la Red de Periodismo de Soluciones hace 10 años, más de 2.000 medios de comunicación en todo el mundo se han unido a esta iniciativa. Y aunque este modelo se ajusta a cualquier redacción, han sido los medios locales e independientes quienes más se han visto beneficiados. Realidad que se refleja en la experiencia de periodistas como Andrés y Desiré. Logramos poner como visible temas que para los medios eh, empresariales, los medios grandes no siempre son noticias. Pero el periodismo de soluciones es más que buenas noticias. Como explican sus promotores, es pensar en la narrativa desde un enfoque diferente, aportando rigor, evidencia y solución a problemas estructurales. Este tipo de reportaje va más allá de simplemente centrarse en, ya sabes, cualquier tema o problema en particular, pero en realidad se trata de profundizar en reportajes basados en hechos, no son opiniones, y están dando, no solo explicando, cómo ocurre la respuesta, cómo se resuelve el problema a través de una iniciativa particular. Para los expertos, el aporte del periodismo de soluciones en una época donde la libertad de prensa está comprometida en varias naciones va más allá de una tendencia, ya que ofrece una nueva narrativa enfocada en las respuestas a los problemas estructurales. Entre tanto, desde la Red de Periodismo de Soluciones, plantean que en una era donde los medios atraviesan grandes desafíos, esta manera de hacer periodismo representa una alternativa para el agotamiento de las noticias. Parte de esa contribución es simplemente crear conciencia de que este tipo de informes es importante, que este tipo de informes resuena en la gente, este tipo de informes ayuda a cambiar la narrativa de lo que son o deberían ser las noticias. Vilene Mora, Voz da América, Washington.